haber hecho un poco más, si hubiera yo esperado un poco más, pero bueno, al final se juntan muchas circunstancias. Creo que hoy fue un partido que cometimos errores que nos costaron precisamente la eliminación, y en un juego de liguilla no puedes cometer tantos errores. Duele mucho, pero finalmente no nos alcanzó. Al final, el hecho de que la gente haya despedido al grupo en la forma que lo hizo es una manera de decir que se quedaron contentos con el equipo. El equipo alcanzó hasta aquí, hasta este punto, nada más. Yo creo que fuimos sorprendidos en una situación muy especial donde cometimos ahí un par de errores y cambió ya totalmente el panorama del partido. Así que, como vuelvo a repetir, en una situación ya de liguilla, pues todos los errores se cuestan, se pagan muy caro, y así nos pasó a nosotros ahora, ¿no? ¿Perdón? No tengo contra. Termino ahora. Pero ya se habló de eso, de la renovación. ¿Perdón? Sobre ese tema, ¿cuándo piensa reunirse? En esta semana, seguramente. Tendremos ahorita, pues terminamos un partido, ¿no? No es momento para ese tipo de cosas. Como te digo, el equipo hizo un gran trabajo durante la temporada y bueno, lo más importante fue calificar y el objetivo, el segundo objetivo era el campeonato, pero bueno, no se pudo y ahora a descansar y pensar el próximo torneo. La verdad que sí, la verdad que estoy un poco triste por eso, que no pudo participar, ayudar a mis compañeros y bueno, a veces el fútbol te da eso, ¿no? Es que también no podía hacer nada de las lesiones, no recuperé bien y bueno, ahora ya estamos fuera y ahora a pensar el próximo torneo, como sí, te dije. La sensación de que a lo mejor se pudo haber hecho un poco más en este partido de vuelta, sobre todo. Sí, por supuesto, creo que teníamos la ventaja nosotros y creo que nosotros, para mí, entramos a jugar con un poco de miedo y bueno, eso nos complicó y nos ganó así el partido. Teníamos muchas ganas de hacer bien las cosas. Habíamos trabajado en momentos duros en los cuales las cosas no salían, el equipo salió adelante, teníamos toda la ilusión de poder hacer un poco más, pero bueno, eso queda atrás. Ahora a descansar, a pensar en lo que se hizo mal, lo que se hizo no, y bueno, después venir con las pilas puestas para hacer bien las cosas. Mal por el resultado, porque no era lo que esperábamos pasar de fase y... No, la verdad que triste, ¿no? Regalamos nosotros el partido hoy, teníamos otra expectativa, habíamos preparado el partido diferente, pero bueno, fallamos y lo pagamos caro. No, creo que más que sorprender, creo que fallamos nosotros en varias cosas y bueno, ellos aprovecharon los errores. Sí, bueno, Pachuca aprovechó muy bien las oportunidades que tuvo. Nosotros no supimos contrarrestarlos y por eso el resultado. ¿Merecías mejor suerte Pumas, Diego? Yo creo que el partido de hoy Pachuca lo trabajó muy bien, fueron justo ganadores y queda remarcado en el amplio resultado. Que yo creo que fue merecido. Creo que a lo largo del partido fuimos mejores. No dejamos de tener esos altibajos, pero creo que a la larga en este último partido creo que merecimos la victoria. Pero también hoy fuimos muy contundentes porque creo que hicieron jugadas de calidad que al final trajeron las consecuencias. Me refiero a los goles.